just when you start burning hotter, Hi there, guys. How's it going? You want to introduce yourself and your name and your project? My name is Alejandro de la Cruz. I am teacher in Matamoros, Mexico. This is Super Patrick Jean, the Ecology Guardian. He's a superhero dog, and his adventures is from Matamoros, Mexico. We have this comic to protect street dogs and all animals. And we need to create conciencia to the people to this serious problem in our streets. Entonces, si quieres hablar en español está bien y podemos traducir. Entonces, pero yo hablo más mejor en inglés, entonces yo voy a preguntar sí. En inglés y puedo hablar en español. So how did the comic book start? Whose idea was it? Fue una idea de ver la ciudad de Matamoros con mucha contaminación y como yo soy maestro tengo la oportunidad de llegar con mis alumnos y crearles conciencia para que aunque sea unos pocos niños puedan agarrar y mandar el mensaje de que no está bien tirar basura en la ciudad, de que hay que reciclar y de que en Matamoros cuando hay inundaciones y se tapan las alcantarillas, nosotros somos los causantes por tanta basura que hay. Entonces, el primer número del cómic trata de que unos niños van a limpiar el parque de su colonia. Ah, sí. Exacto. Ajá. Sí, mi hija, she bought a copy and she's, yeah. Y el segundo, se trata las mariposas. La mariposa monarca. Uno de mis alumnos vio en el parque una mariposita monarca muerta. La mariposa monarca solo entra a Tamaulipas por dos lugares, Jaumabe y la biosfera del cielo. Las ondas electromagnéticas de nuestros celulares las confunden y llegan pequeños grupos a Matamoros, a Brownsville y a McAllen. Y esos grupos mueren porque todas deben de ir unidas hasta llegar a Michoacán. Entonces, en el segundo número, Super Patrullín y mis alumnos van a hacer una torre monarca para que ellas se puedan quedar ahí, protegerse, depositar sus huevecillos y comer de los polocotes de la limeña. And why is the superhero a dog? Like, what is the significance of making him a dog that protects the earth? Why is it important that character be a dog? Dog is the best friend of the man, but el hombre que hace por los perros los avienta de nuevo, los avienta a la calle cuando crecen de cachorrito. Oh, poppy. Dog is not poppy, es un ser vivo y luego crecen y rompen las cosas y lo llevas y lo tiras. Si tú haces daño al perro, en mi cómic el perro ayuda a los humanos a poder vivir y a evitar el calentamiento global, que es lo que va a terminar con nosotros en un futuro no muy lejano. Ya lo hemos visto ahora, cada año es terrible, las inundaciones en Nueva York, en Boston y aquí los cambios que han existido. ¿Y eres un maestro de ciencias o...? No, soy maestro de primaria, es middle school, 10 years, yeah. Okay, y doy all signatures, todas las materias. Okay. Sí, uh-huh. Pero a mis alumnos yo les explico las clases por medio del arte, todo por arte, matemáticas, todo por medio del arte. Sí, porque soy arquitecto también. Ah, okay. How do you perceive environmental issues in Matamoros compared to in Brownsville and
causes, effects, relationships. Hay una relación entre los problemas ambientales en Matamoros y de aquí en Brownsville. ¿Son los mismos o diferentes? O just what is the relation? Okay. Es diferente porque aquí las leyes se cumplen y entonces las personas piensan más en no tirar la basura porque los multan. Y en Matamoros de repente las personas no tienen esa sanción y por eso siguen haciendo lo que hacen de no cuidar el medio ambiente. Esas diferencias hay porque tú cruzas la frontera y aquí todo está limpio, áreas verdes, y tú vas a Matamoros y empiezas a ver lugares donde hay mucha basura acumulada en terrenos que no están habitados. También hay similitudes de que somos dos pueblos vecinos, dos pueblos hermanos, y que hay mucho talento aquí en Brownsville y también en Matamoros, y muchos jóvenes que quieren cambiar las cosas. Sí. ¿Y tus estudiantes? Do they help you? Like, do they come up with the stories? Do they write the stories? Or do they help you come up with the comic ideas? Okay. Las ideas del cómic de repente me vienen a la cabeza cuando yo escucho en una plática o conozco a alguien como ustedes y de repente decimos, podemos hacer algo por esto o un tema donde Superpatrullín pueda hacer esto. Ayer vino el cónsul de México aquí en Brownsville y me hablaba de lo que es, de que los niños de repente ven en el internet páginas no adecuadas, y ahí platicamos nosotros de que podría ser que Superpatrullín de repente va a capturar a esos adultos villanos que andan detrás de una computadora engañando a los niños, y ahí surgió un cómic, y así cada problemática se puede convertir en un cómic para Superpatrullín. Muchas gracias. Gracias a ustedes.